¿Sí? ¿Qué pasa con él? A ver, yo iré como con todos los juegos de Assassin's Creed. Sin esperarme mucho y... Ah, mentira, lo más probable es que diga ¡buah, gente! ¡Buah! Y llore al instalarlo. No sé. Ah, coño. Perdón. Vamos a seguir haciendo. El Valhalla es el único Assassin's Creed que no me había hecho yo al 100%. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? He aprovechado porque... ¿Tú sabías que la suscripción de Ubisoft Plus es posiblemente, si te gustan los juegos de Ubisoft, de las mejores suscripciones que existen, tío? O sea, renta que flipas. Para que te hagas la idea, he hecho el cálculo hoy, ¿vale? El Valhalla, con todos sus DLCs, o con el pase de temporada, como mínimo, si compras el pase de temporada, son 40 pavos. Ahora mismo está en descuento, ahora serían 20, ¿vale? Con todo esto, pues tienes pues, los DLCs y demás, ¿no? Vale, el caso es que la suscripción de Ubisoft Plus te dan todo su catálogo, la edición más tocha del juego que tenga. Me asustó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo tengo el Valhalla comprado, ¿vale? Pero no tenía ningún DLC. Ninguno. Los DLCs es que cada uno te cuesta como un puto juego entero, ¿sabes lo que te quiero decir? Y con esto, no. Con este pagazo de 17 pavos. Y me olvido.
De hecho, el Star Wars me lo he comprado. Bueno, me lo he comprado. Me lo he pasado así. Y el Shadows me lo pasaré así también. Porque los DLCs y todo lo que tal cuesta más de 20 pavos siempre. Soy Shaun. Esto, Vex está intentando improvisar un rastreador o algo así. Quiere descubrir de dónde salen todos esos datos. No están en el ADN de Eivor, ¿no? No, parecen puestos ahí a posta, como si alguien quisiera que los vieses. Vamos a ver. Espérate un momento. Que soy un poco sonoro. ¿Puede funcionar? O tal vez acabe como el esposo de esa Daria. Un corazón que late sin mente. Pero haz lo que debas. No veo otra opción. ¿Alguna novedad, Vex? Por ahora nada de nada.
Es como si alguien hubiese entrado, lo hubiese descargado todo y se hubiese marchado sin que nadie se diera cuenta. Okay. Curiosamente, así es justo como describe nuestra noche de bodas. Es una ordinaria. Suelta el micro, Hastings. Tengo los datos. Te los mando. ¿Dónde se supone que está el pavo? Espérate, ¿o la popa? Madriguera de los lad... No, este no es. Granja de Elfgarstum. Para acá. ¡Ey! ¡Se está escapando! ¡Por ahí! ¡Vamos a desaparecer! ¿Te cansas? ¿Ataque rápido? O sea, ¿a qué te refieres con ataques rápidos?
O sea, esto. Simplemente clicando. Y luego lo podemos. O sea, por aquí. De casa. Ah, coño, aquí arriba. Pues eso, eso, literalmente clicando. Tienes un montón de cositas para que son de combos y mierdas así, pero lo que es el ataque rápido. Es bastante continuismo en ese aspecto. En respecto al Origins y el Odyssey. Vale. Vale.